Fruterías Linda, apoyando su economía y la mexicana en sus tres conceptos, a granel, mágica tradición y Restaurant Supply, presentan. Vamos a iniciar el día de hoy, por supuesto, en este su programa Hasta la Cocina, por supuesto, en Canal 66. El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso salpicón de pulpo, un poquito diferente ahorita que es temporada, que bueno, como que entre frillito y calor, pero la verdad que el pulpo se está poniendo un poquito más de moda, a muchísima gente más le gusta y de repente, ahí tengo a alguien detrás de cámaras que se llama Mónica, es, digo, una amiguita ahí que tengo, después les diré qué edad tiene, nomás para que se den una idea de que come pulpo, o sea, que la verdad la gastronomía es desde los más pequeños hasta los más grandes. Acuérdense que de qué se trata, de probar muchísimos alimentos para ir conociendo la gastronomía y sentirnos orgullosos de lo que México representa y los ingredientes que podemos llegar a tener, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vaya por lápiz, pluma y papel para que anote los ingredientes el día de hoy. Los ingredientes del día de hoy son 3 piezas de pan tostado, 250 gramos de pulpo cocido, una pieza de pimiento verde, una pieza de cebolla morada, un tomate grande, una pieza de aguacate, un mazo de cilantro, 50 mililitros de aceite de oliva, 30 mililitros de vinagre de manzana. Vamos a un corte y regresamos. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delisal, totalmente natural. Delisal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delisal, la mejor opción por su origen natural. ¡Oíganse! Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen Orgánico Shrimp Pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100% se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowi, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowi podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowi. Para mí, la calidad de mis platillos, como de los ingredientes, son sumamente importantes. Por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana, en sus tres conceptos, la mexicana a granel, la mexicana mágica tradición y la mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla.
cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Buen platillo, nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y Salsas Gourmet Coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades, tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, Salsas Gourmet Coqui va con todo. Hola amigos, ya estamos de regreso para iniciar la receta del día de hoy. Los que acaban de sintonizar el programa, por supuesto en Canal 66, o lo que me está viendo ahí en la aplicación, en su teléfono de Canal 66, vamos a iniciar con un rico salpicón de pulpo. Bueno, aquí yo tengo ya ese salpicón de pulpo, por supuesto, de Orgánico Shrimp Pescadería. Algo muy importante, Orgánico Shrimp Pescadería ya nos está haciendo la vida muy fácil. ¿Qué quiere decir? Es un pulpo que ya está cocido, que el día de hoy solamente lo vamos a incluir con un poquito de limón, con un poquito de vinagre de manzana para realizar la receta que estamos buscando. Bueno, entonces aquí yo tengo ya lo que es mi pulpo cocido. Si se fijan, este es un tentáculo demasiado grande o grueso, aquí se pueden dar cuenta. No lo voy a cortar, lo voy a dejar tosco porque así quiero que se vea el salpicón, ¿de acuerdo? Algo muy importante, y en otro programa ya lo hemos elaborado, sin embargo, se vale otra vez repetir de qué manera hay que cocer el pulpo. Ponemos agua en ebullición, ya que tenemos nuestro agua en ebullición, vamos a agarrar el pulpo de la parte de la cabeza. Recuerden que al momento de que nuestro pulpo esté en crudo, los tentáculos están hacia abajo. Entonces está mi agua en ebullición, yo coloco mi pulpo. ¿Qué quiere decir agua en ebullición? Cuando ya está brotando el agua, eso significa. Entonces voy a colocar mi pulpo, lo voy a meter, voy a contar 15 segundos, lo voy a retirar y ese mismo procedimiento lo voy a hacer 3 veces. Eso se llama asustar al pulpo o darle un enjuague de 3 veces, y no es enjuagarlo, sino eso va a lograr que mi pulpo enrosque lo que son los tentáculos. Entonces se va a ver un pulpo así totalmente comercial, muy de la alta cocina. Y después, ya que retiremos, dejamos que mi agua otra vez llegue a ebullición, voy a colocar mi pulpo, lo voy a colocar durante 35 a 45 minutos según sea el caso. Después voy a tirar esa agua y en otro recipiente voy a tener un bowl con hielo, voy a colocar mi pulpo, ese es un choque de temperaturas, corto mi cocción para que el pulpo no se siga sobrecociendo. Así es como se cose un pulpo, ¿de acuerdo? Si tiene una duda sobre este cocimiento, recuerde, envía Facebook, me puede dar, me puede preguntar y ahí claro que se lo voy a recordar, no se preocupe, ¿de acuerdo? Y si no, en los primeros programas que tuvimos ya salió como 2-3 veces la manera de cocer el pulpo, ahí viene todo lo que usted necesita saber sobre el pulpo, ¿de acuerdo? Y recordando que todas las frutas y las verduras que estoy utilizando, por supuesto, de Frutería Linda, y puede encontrar todo lo que usted necesita. Voy a empezar a exprimir lo que es el jugo de mi limón verde. Recuerden que como este pulpo ya está cocido, nosotros no necesitamos tanto porque aparte es acidez. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos un pH un poquito alto, y voy a colocar lo que es vinagre de manzana. Si usted tiene un vinagre normal, que sea menos cantidad porque es muchísimo más ácido, ¿de acuerdo? Entonces voy a exprimir un poquito más de limón, uno más. Y de hecho aquí estoy viendo esta canasta, que muchas gracias a Frutería Linda que me permite utilizar. Vean qué rico, voy a poner un poquito de jugo de limón. Eso no está en la receta, se me acaba de ocurrir hoy. ¿Por qué? Porque el jugo de limón amarillo va a bajar un poquito la sensación de acidez fuerte. Algo muy importante, hay algo que se llama, bueno, es un proceso con sal, que nosotros vamos a agarrar lo que es mi limón amarillo. Ya le estoy dando otra clase, me voy a salir un poquito. Entonces voy a utilizar todo lo que es mi cáscara amarilla y le voy a quitar todo lo que es lo blanco, que es lo que me otorga ese amargor, no acidez. Son muy diferentes el amargor y la acidez. Después les voy a decir en qué parte se divide la lengua para que vean que de diferentes zonas es cuando nosotros distinguimos este tipo de sabores. Entonces voy a quitar lo que es la cáscara y con mi sal en grano, que por supuesto puede utilizar usted de Delisal, ya sea original y light, va a meter lo que son las cáscaras de este limón y después los va a dejar aproximadamente unas 24-48 horas. Recuerde que la sal es un deshidratador natural, ¿de acuerdo? Entonces usted va a poner eso, después saca estas cáscaras, las enjuaga con un poquito
de agua natural, y estas cáscaras se las puede comer como si fuera así como un saladito, quedan deliciosas. Esto es otra, pues bueno, otra idea más que yo les otorgo. Vean qué bonito está, de verdad que el limón amarillo es muy noble, la verdad que a todo mundo le gusta, con un poquito de tajín, con, híjole, delicioso. Es más, hasta con chabela, digo, ya me estoy adentrando, si ya estaba hablando de pulpo, pues por qué no una rica chabela, un rico clamatito preparado, si no consumimos alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí voy a poner un poquito lo que es mi limón amarillo, voy a empezar a mover lo que es mi pulpo. Recuerden que este pulpo ya está cocido, voy a poner un poquito de lo que es sal y pimienta. Aquí esta preparación es totalmente en frío. Recuerden que un pimentero usted le puede mover un poquito lo que es la molienda y va a salir o más fino o más grueso, ¿de acuerdo? Voy a poner un poquito de delisal, por supuesto, el que nos otorga sabor programa con programa. Voy a empezar a mover un poquito y aquí voy a dejar lo que es mi pulpo. Si usted este pulpo no lo va a usar, se fue y lo va a dejar una hora más o menos que sea en refrigeración. Recuerde que los mariscos siempre tienen que estar en una temperatura fría, ¿de acuerdo? Para evitar contaminaciones cruzadas o, pues bueno, evitar una enfermedad que nosotros podamos llegar a tener. Voy a ir una pausa y regresamos para que vean cómo continúa esta rica receta. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delisal, totalmente natural. Delisal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delisal, la mejor opción por su origen natural. ¡Oíjose! Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowi, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowi podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Kowi. Para mí, la calidad de mis platillos, como de los ingredientes, son sumamente importantes. Por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana, en sus tres conceptos, La Mexicana a granel, La Mexicana Mágica Tradición y La Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Un buen platillo, nunca debe faltar una buena salsa para darle ese rico toque de sabor. Y Salsas Gourmet Coqui es la mejor opción. Busca sus cuatro variedades, tres chiles y chocolate, chile morita, chile de árbol y semillas. Son el complemento perfecto para marinar pollo, carne, acompañar cualquier alimento y hasta para un postre. Recuerda, Salsas Gourmet Coqui va con todo. Ven y disfruta de los beneficios de ser miembro de Club Camac. Contamos con excelentes áreas como suites, gimnasio, salón de eventos, jardines, alberca, spa y nuestro restaurante para tus eventos privados. Sé parte de Club Camac, todo en un mismo lugar. Amigos, estamos de regreso. Los que acaban de sintonizar el canal, estamos preparando un delicioso salpicón de pulpo, que fue lo primero que hice. Bueno, de verdad, abrí mi paquetito de Orgánico Shrimp Pescadería, que ya está mi pulpo cocido, y puse un poquito de limón amarillo, de limón verde, y lo dejé ligeramente en esta... Hijo, es que no quiero decir la palabra curtir, porque el pulpo ya está cocido, pero bueno, vamos a decir que se está curtiendo un poquito en limón, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Voy a empezar a quitar lo que es la pulpa del tomate. Recuerden que la pulpa del tomate es donde está la mayor concentración de nutrientes del tomate, ¿de acuerdo? Y por supuesto, agradeciendo a las instalaciones del Club
CAMAC. Recuerde, en esta temporada de 10 de mayo, para festejar a todas las mamás, si usted necesita hacer un evento, tiene unas áreas verdes fabulosas, de verdad que está muy, muy bonito. El área de restaurante, usted si tiene alguna duda, recuerde, vaya a la página de Facebook del Club CAMAC. Ahorita me encuentro, de hecho, en una de las áreas, que son las palapas, están de verdad que fabulosas. Incluso tiene unas como cabañitas, que están muy padres también. Usted se va, pues ahí pregunta, ahora sí que por Facebook en Club CAMAC, todo lo que usted necesita saber, está muy, muy, muy bonito. Y agradeciendo a mis patrocinadores del programa, muchas gracias a Coca-Cola, Salsas Gourmet Coqui de Lizal, Frutería Linda, La Mexicana, Asadero El Chava de Villafontana, Orgánico Shrimp Pescadería, Cowie, y por supuesto a Suelemia Ispuro, que desde hace 3 semanas me ha estado maquillando. Muchísimas gracias, que me hace así verme más guapa, porque guapa ya estoy, ¿verdad? Digo, la humildad al último, ¿no? No, muchísimas gracias. Si usted quiere de verdad que la maquillen para un evento y demás, que la peinen, ella puede hacer maravillas, véanme. No, no es cierto. Entonces, al final del camino, muchísimas gracias por seguirme maquillando. Y si tiene alguna duda también, ahí en la página de nosotros, si la quiere contactar, ahí viene. Si no, ahí en los, al final del programa, por ahí está toda la información que usted necesita saber sobre mi maquillista. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, su esposo Mario. No se me va a olvidar el nombre porque es igual que mi papá y que mi hermano. Entonces, Mario, muchísimas gracias por seguir trayendo a mi maquillista aquí a las instalaciones. Por supuesto, el CAMAC, que aquí es donde me hacen todo mi, pues que me maquilla, ¿no? Bueno, vamos a seguir quitando lo que es la pulpa del tomate, porque la voy a cortar en cubitos para lo que es mi salpicón. ¿De acuerdo? Voy a quitar un poquito esto y voy a empezar a cortar el tomate por la mitad. Voy a aplanar ligeramente y voy a empezar a cortar lo que es mi tomate. Voy a dejarlo en tiras, pues como el tomate es realmente es un tomate saladet, voy a cortar en tiras largas y después por la mitad, y lo voy a empezar a integrar a lo que es mi pulpo. ¿De acuerdo? Voy a seguir cortando lo que es mi tomate, mucho cuidado. Ahora, algo también muy importante sobre el tomate, de preferencia cuando vaya usted a Frutería Linda, compre un tomate que no sea totalmente maduro, para evitar que al momento de que usted lo vaya a cortar, se vaya como a deshacer o empiece a tirar muchos jugos. Si usted lo quiere comprar más madurito, también no hay ningún problema, simplemente su salpicón va a estar un poquito más tronador, va a estar un poquito más al dente, va a estar un poquito más crujiente, ¿de acuerdo? Entonces voy a seguir cortando lo que es mi tomate. Ahora, algo muy importante, también ahí atrás de cámaras tengo a Anafer, que dice, pues a mí no me gusta el pulpo, tiene 13 años, yo les platicaba de Moni, que tiene 10, que le encanta. Si usted o sus hijos no consumen pulpo, ¿por qué no de pescado? Lo pueden hacer de un rico callito de hacha, de camarón, ¿por qué no? De verdad que Orgánico Shrimp Pescadería les va a otorgar todos los sustitutos que usted necesita para que usted no se prive de este rico, digo yo, porque amo el pulpo, lo hice de salpicón de pulpo, sin embargo, usted puede hacerlo de el marisco que usted necesita. Ahora, lo único que yo le recomiendo, que si usted va a hacer un salpicón, tome un pescado que no sea muy suave, porque al momento de estar otorgando toda esta acidez, ya sea del vinagre, ya sea del limón, pues empieza a deshacer un poquito, y no quiero que termine como ceviche. La idea es que sea un salpicón como tal, ¿de acuerdo? Es una receta que es completamente fría, usted la puede preparar antes de irse al trabajo o incluso en la noche. Digo, ay, miren, ya se me olvidó partirlo en la mitad, ya lo estaba cortando entero. Si usted no tiene tiempo el día siguiente, yo le recomiendo que en la noche de verdad, le va a tomar aproximadamente unos 10, 15 minutos el hacerlo. Yo estoy utilizando bastantes ingredientes, sin embargo, pues bueno, los ingredientes que usted tenga en casa, le puede poner un salpicón, es bastante noble. Entonces yo creo que todo mundo tenemos por lo menos un limoncito en casa, un buen tomate, cebollita y cilantro, pues también, que no puede faltar, lo podemos tener. Lo que a lo mejor puede ser un poquito complicado, el pimiento morrón verde, pero si lo sustituye no hay ningún problema, no se preocupe. Puede poner pepino para que quede muy rico. Ahora también una rica jícama, que viene totalmente de temporada, también puede venir muy bien. O el mango, que ya estamos en temporada también tropical, le puede poner un poquito al salpicón de mango. A las personas que les gusta lo agridulce, la gente que no le gusta lo agridulce, pues bueno, puede omitir el mango. Sin embargo, hay diferentes variedades de mango, ¿no? Entonces hay unos mangos un poquito más dulces y hay unos mangos un poquito más ácidos. Yo les recomiendo que agarren un manguito que no esté totalmente maduro para que no se les deshaga. Recuerden que el mango también tiene una pulpa que al momento de estar en contacto con la acidez, que puede ser de un limón, que puede ser un poquito del vinagre, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si yo lo pongo, va a empezar a deshacer las fibras que tiene el mango, porque es muy noble. El mango, es muy suavecito. Entonces, ¿qué pasa? Se va a empezar a deshacer, se va a ver como sucio su salpicón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que no se vea sucio, ¿verdad? Que se vea diferente. El pimiento morrón verde lo estoy cortando en brunoise.
lo voy a colocar aquí. Eso es lo que le va a dar el saborcito totalmente como amarguito, otorgarle este sabor a picante. Si usted es amante del picante y quiere de verdad enchilarse un poquito, bueno, hay diferentes variedades. Y también recordando, Frutería Linda también tiene abarrotes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer? Agarrar un poquito, una lata de jalapeños, los puede sacar ya picaditos. También le viene muy bien al salpicón. Incluso el mismo juguito de jalapeño le puede servir para el proceso del salpicón. Yo sé que a lo mejor en sus casas están diciendo, sí, pero haciendo un salpicón tradicional, pues no es un salpicón tradicional, pero recordemos que aquí es como el ceviche, ¿de acuerdo? Si usted va a hacer un ceviche, aquí la idea es que usted vaya a curtirlo con algún limón, ¿de acuerdo? Usted el salpicón lo puede hacer de lo que usted quiera, incluso no tiene que tener proteína, ¿eh? Lo puede hacer de jícama, lo puede hacer de manzana, ¿por qué no? Lo puede hacer de piña, es dependiendo la idea y la creatividad que usted tenga en casa, ¿de acuerdo? Entonces les platicaba, puede ser jalapeño en lata, yo la verdad que soy muy amante de lo natural, entonces un chile serranito viene muy bien, o un jalapeño natural. Si usted es muy amante del picante, pues también hay habanero, ¿de acuerdo? Entonces es temporada buena de habanero, que es de, pues de Yucatán, el habanero, que es ahora sí de los chiles más representativos de México. Entonces un rico chile habanero también queda totalmente delicioso. Voy a seguir con el último pimiento. Van a darse cuenta qué tanto va a rendir este salpicón. Yo voy a usar unas tostaditas de pan o unos especie de crostinis. Si usted quiere pan. Si usted quiere tostaditas, si usted quiere, incluso en el comal tiene ya unas tortillas que dices, híjole, ya no sé qué hacer. Ya tienen 2-3 días en el refri, no se preocupe. Póngalo usted en el comal y allí en el comal se van a hacer tostadas, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a terminar de cortar rápidamente lo que es el pimiento, lo voy a pasar a mi bowl antes de irme a la pausa comercial, lo voy a mover rapidísimo para que se empiece a integrar y bueno, vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo finaliza esta deliciosa receta. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos, por eso yo uso y recomiendo Delisal, totalmente natural. Delisal en sus 3 presentaciones, en sus 2 variedades, original y light. Delisal, la mejor opción por su origen natural. ¡Oídose! Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen Orgánico Shrimp Pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Para mí, la calidad de mis platillos, como de los ingredientes, son sumamente importantes. Por eso recomiendo Tienda La Mexicana. La Mexicana, en sus 3 conceptos, La Mexicana a granel, La Mexicana Mágica Tradición y La Mexicana Restaurant Supply. La Mexicana Restaurant Supply, todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar. Si no lo encuentras, te lo buscamos. Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un
un taco al día es la llave de la alegría. Ven y disfruta de los beneficios de ser miembro de Club Camac. Contamos con excelentes áreas como suites, gimnasio, salón de eventos, jardines, alberca, spa y nuestro restaurante para tus eventos privados. Sé parte de Club Camac, todo en un mismo lugar. Estamos de regreso después de esta breve pausa. Pues bueno, vamos a finalizar esta rica receta de salpicón de pulpo. Voy a tomar este panecito tostado. Incluso ni siquiera ya se tiene que preocupar ahí en Frutería Linda. ¿Cuál, qué marca es? Es marca pan, es pan Bimbo. De acuerdo, ya tostado, no hay ningún problema. Sin embargo, si usted tiene pues integral, se puede dar cuenta de eso. Sin embargo, si tiene tostadas, tiene totopitos, lo que usted le quiere integrar a su, para acompañarlo, no hay ningún problema, no se preocupe. De acuerdo, entonces, lo que yo voy a hacer aquí es donde yo tengo parte de mi salpicón. Se me está haciendo hasta agua la boca, me encanta, el pulpo, ya sé, ya estoy de gordis, perdón, no sé, no. Déjenme pongo todo lo que resta del pulpo. Iba a presentar tres, pero la verdad que por presentación solamente voy a presentar una tostada. Sin embargo, este salpicón rinde perfectamente para unas seis tostaditas muy bien lograditas, ¿sí? De verdad que está muy, 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 muy rico. Sí, vamos a poner, aquí está el salpicón. Voy a poner un poquito de mi ingrediente favorito. Yo la verdad que no sé porque hay gente que no come esto, de verdad que no lo entiendo yo. Y los que son alérgicos, pues pobrecitos, ¿verdad? Pero de lo que se pierden, el aguacate a mí se me hace de los ingredientes más ricos y más nobles que hay. Todo se puede hacer, incluso hasta postres, un mousse de aguacate, de verdad que sabe delicioso. Es de los ingredientes que son de las mejores grasas que puede llegar a tener. Obviamente, volvemos a repetir, todo en exceso hace daño, entonces nomás hay que tener cuidado, pero de verdad que el aguacate está delicioso. También ahí lo va a encontrar en Frutería Linda. Ay, que no se me resbale todo, simplemente para la presentación. Voy a quitar este que se me cayó un poquito aquí y voy a tomar un poquito de cilantro. Si usted lo quiere agregar a la preparación, no hay ningún problema. No lo corte así, déjelo enterito porque si se fijan está un poquito tosco este salpicón. Esa es la idea. Voy a integrar un poquito de lo que, miren qué bonito así se va a ver, ¿de acuerdo? Y por supuesto voy a voltearme un poquito porque voy a agregar un poquito de salsa coqui, salsas gourmet coqui. Esta que voy a utilizar el día de hoy es de chile morita. Y por supuesto agradecer a mis patrocinadores. Y recuerden, me encuentro en las instalaciones del Club Camac. Recuerden, este 10 de mayo, si usted quiere organizar algún evento, tienen las áreas verdes, también tienen el área de la cocina. Por supuesto, a Coca-Cola, que también ya tiene Santa Clara, leche Santa Clara en todas sus variedades. Salsas Gourmet Coqui, Delizal, Fruterías Linda, La Mexicana, Asadero Chava de Villa Fontana, Orgánico y Pescadería, que es la receta del día de hoy. Cowie, y por supuesto, a mi maquillista, Zulemi Aispuro, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Y voy a bañar con un poquito de chilito para que se vea bonito. Yo la verdad quiero el picante, pero no soy amante del picante. De verdad que a mí se me hace como sufrir un poquito, pero bueno, como buenos mexicanos nunca puede faltar en nuestra cocina. Pues muchas gracias, mi nombre es Ilian Padilla. Recuerde el programa lunes, miércoles y viernes a las 12 de mediodía. Si usted no puede estar directamente en pantalla, pues ni modo, haga como que trabaja un poquito y pone su celular y ahí pone en la aplicación de Canal 66, ya lo puede ver en vivo o repeticiones. Ya están todos los episodios y todos los capítulos en YouTube. De acuerdo, cualquier duda o sugerencia, recuerde página de Hasta la Cocina por medio de Facebook. Muchísimas gracias nuevamente a Club Camac. Mi nombre es Ilian Padilla y nos vemos el próximo programa. Fruterías Linda, apoyando su economía y la mexicana en sus tres conceptos, a granel, mágica tradición y restaurant supply, presentaron.